Día y noche clamas tú por mí, Señor. Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche hablas vida sobre mí. Cristo, siempre por mí. Día y noche tú eres mi intercesor. Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche hablas vida sobre mí. Mediador, conoces mi debilidad, tú conoces mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe. Mediador, conoces mi debilidad, es mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe. Y dices, Padre, derrama tu gracia. Hay alguien que busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies y dale tu gracia. Y dices, Padre, derrama tu gracia. Busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies y dale tu gracia. Cristo, tú oras siempre. Eres un intercesor, Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche hablas vida sobre mí, Cristo, tú oras siempre. Eres un intercesor, Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche hablas vida sobre mí. Mediador, conoces mi debilidad, tú conoces mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe. Mediador, conoces mi debilidad, tú conoces mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe.
busca tu rostro. Sabes por qué morí, sé que me amas a mí. Mira mis manos, mis pies y dale tu gracia. Padre, derrama tu gracia. Hay alguien que busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies y dale tu gracia. Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche eres un intercesor. Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche hablas vida sobre mí. Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche eres un intercesor. Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche hablas vida sobre mí. Mediador, conoces mi debilidad. Tú conoces mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe. Mediador, conoces mi debilidad. Tú conoces mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe. Y dices, Padre, derrama tu gracia. Que busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies y dale tu gracia. Padre, derrama tu gracia. Que busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies y dale tu gracia. Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche eres un intercesor. Cristo, tú oras.
siempre por mí. Día y noche hablas vida sobre mí. Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche eres un intercesor. Cristo, siempre por mí. Día y noche hablas vida sobre mí. Mediador, conoces mi debilidad. Tú conoces mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe. Mediador, conoces mi debilidad. Tú conoces mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe. Y dices, Padre, derrama tu gracia. Hay alguien que busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies, y dale tu gracia. Y dices, Padre, derrama tu gracia. Hay alguien que busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Sé que me amas a mí. Mira mis manos, mis pies, y dale tu gracia. Thank you.
carta a los Hebreos en el capítulo 7. Verso 21. Declara de la siguiente manera, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, es decir, Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Siempre para interceder por ellos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero y luego por los del pueblo, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Que la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Conoces mi debilidad,
conoces mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe. Mediador, conoces mi debilidad, tú conoces mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe. Y dices, Padre, derrama tu gracia. ¿Sabes por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies y dale tu gracia. Y dices, Padre, derrama tu gracia. Hay alguien que busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Sé que me amas a mí, Padre. Mira mis manos, mis pies y dale tu gracia. Y dices, Padre, derrama tu gracia. Hay alguien que busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Mira mis manos, mis pies. Padre, tú que me amas a mí, tú que me has levantado sobre todas las cosas. Padre, tú que me resucitaste. Oh Padre, tú que me levantaste de la tumba por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, tú que me has mirado con amor, tú que me has levantado, tú que me has dado autoridad sobre todas las cosas creadas. Padre, tú que me amas a mí, mira mis manos, mira mis pies, derrama tu gracia sobre los que te buscan hoy. ¿Sabes por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies y dale tu gracia. Búscame cuando esté perdido, Padre, en la oscuridad, cuando no puedo entender. Tú nunca me dejarás, nunca me abandonarás. Por eso yo te busco, por eso yo te clamo a ti, ven por mí. Ven por mí, rescátame del hoyo, del pozo cenagoso, de este lodo cenagoso, de este lugar de desesperación. Rescátame, líbrame de este cuerpo de muerte. Oh, dame hoy la victoria del Cordero en la cruz, para vivir este día apegado a ti.
tus pies, Jesús, 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 Jesús. Clamamos hoy tu nombre, Jesús. Jesús, Jesús, clamamos hoy tu nombre. Me escuchas cuando clamo, tú oyes mi clamor, escuchas hoy mi llanto, conoces mi gemir, sabes todo de mí, conoces todo de mí. Mira hoy mi corazón, derrama tu gracia. Cristo, tú oras siempre por mí, día y noche eres un intercesor. Cristo, tú oras siempre por mí, día y noche hablas vida sobre mí. Inmutable sacerdote de mi alma eres tú. Inmutable sacerdote de mi alma eres tú. Mi fiel mediador para siempre, para siempre. Sacerdote de mi alma para siempre, sacerdote de mi alma es Jesús para siempre. Sacerdote de mi alma es Jesús para siempre. Sacerdote de mi alma es Jesús, sacerdote para siempre. De mi alma es Jesús, fiador de un mejor pacto, fiador de un mejor pacto, pagador de mi libertad, pagador de mi libertad, pagador de mi rescate. Pagador de mi rescate eres tú, pagador de mi perdón, pagador de mi redención, pagador de mi salvación, fiador de un mejor pacto, Jesús, mi sumo sacerdote, Jesús, mi fiel mediador. Jesús, mucho mejor que los hombres, Jesús, permanece para siempre, permanece para siempre, inmutable sacerdote, inmutable sumo sacerdote, sacerdote de mi alma.
corazón perpetuamente delante del Padre, mediador por mí. Hoy me acerco a Dios por medio de ti. Hoy me acerco a Dios por medio de ti, Jesús, intercesor ante el Padre por mí, mediador ante el Padre por mí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, por lo cual puede también salvar mi vida hoy, por lo cual puedes salvar también mi vida hoy, rescátame de mi pecado hoy, rescátame de mi debilidad esta mañana, rescátame de mi fragilidad esta mañana, oh Jesús, rescátame de mi imposibilidad hoy, rescátame de mi condición, rescátame Jesús de mi naturaleza caída, rescátame, oh Jesús, mediador de un nuevo pacto, sumo sacerdote de mi alma, intercesor y salvador y redentor mío. Oh, mi sumo sacerdote, mediador eres tú. Me humillo a tus pies, tal sumo sacerdote me convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de un pecado hecho más sublime que los cielos. Aleluya, Jesús. Santo, inocente y sin mancha, apartado del pecado, hecho más sublime que los cielos, mi Jesús. Santo, inocente y sin mancha, apartado del pecado, y hecho más sublime que los cielos, mi Jesús. Santo, inocente y sin mancha, apartado del pecado, más sublime que los cielos eres tú. Santo, inocente y sin mancha, apartado del pecado, más sublime que los cielos eres tú. Santo, inocente y sin mancha, apartado
que los cielos, mi Jesús, santo, inocente y sin mancha, apartado del pecado, más sublime que los cielos, mi Jesús, santo, inocente y sin mancha, apartado del pecado, más sublime que los cielos, ese eres tú, santo, inocente y sin mancha, apartado del pecado, más sublime que los cielos. Santo, inocente y sin mancha, apartado del pecado, más sublime que los cielos. Ese es mi Cristo, santo, inocente y sin mancha, apartado del pecado, más sublime que los cielos. Cristo, tú oras siempre por mí, día y noche eres un intercesor. Cristo, tú oras siempre por mí, día y noche eres un intercesor. Cristo, Cristo, tú oras siempre por mí, día y noche hablas vida sobre mí. Mediador, conoces mi debilidad, tú conoces mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe. Mediador, conoces mi debilidad, tú conoces mi andar, los lugares donde me escondo cuando no tengo fe. Y dices, Padre, derrama tu gracia. Hay alguien que busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies, dale tu gracia. Y dices, Padre, derrama tu gracia. Hay alguien que busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies, y dale tu gracia. Cristo, tú oras siempre por mí, día y noche eres un intercesor. Cristo, siempre por mí, día y noche hablas vida sobre mí.
apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, verso 1 en adelante. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarlas en su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre, presentamos nuestros cuerpos esta mañana, nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Presentamos nuestro cuerpo, porque tú impartes sobre nosotros mientras descansamos, cuando estamos dormidos, impartes nuevas fuerzas, renuevas nuestras fuerzas. Las células se regeneran, se renuevan. Nuestro organismo es restaurado, nuestro organismo es fortalecido mientras descansamos. Cuanto más mientras descansamos en tu presencia. Pero queremos traer nuestro cuerpo esta mañana para decirte: Padre, queremos agradarte y adorarte y darte a ti un culto honroso, un culto que mereces, una adoración que es digna de nuestro Dios. No solamente con palabras, queremos hacerlo con nuestra vida. Queremos entregar nuestro cuerpo, ponerlo a tus pies hoy. Y suplicar la gracia de Dios y la ayuda de Dios para rendir adoración a Dios con nuestros cuerpos, con nuestros miembros, con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros labios. Con todo lo que somos, ofrecerte nuestra alma para que nuestra alma te rinda adoración y culto a ti este día, pues nuestra alma no dirigirá nuestras vidas hoy, sino que tu espíritu y la mente de Jesús y los pensamientos de Dios gobernarán en nuestra alma y en nuestra mente. Y ya no pensaremos como piensa la gente de este mundo. No os conforméis, dice el apóstol, a este siglo. No se conformen al estilo de vida o a la forma de pensamiento de las personas de este siglo, de este momento en el que están viviendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Venimos delante de ti en esta hora para ser transformados por tu palabra. Cuando estamos delante de ti, cuando estamos delante de tu palabra, somos desafiados, somos cambiados, somos transformados por el poder de tu palabra, porque tu palabra expresa tu voluntad, tus pensamientos, la mente de Dios, los deseos de Dios. El diseño de Dios y la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para todos nosotros. Queremos ser renovados en tu presencia en esta hora. Queremos postrarnos a los pies del Cordero que intercede por nosotros ahora mismo.
que la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios sea en el mar en el que nos adentramos, y que en la barca esté Jesús para guiarnos a destinos de buen nombre, de grandeza en Dios, porque estaremos yendo en pos de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Cristo por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. Porque tú, Señor, nos mostrarás lo que hay en tu mente. Tú, Señor, nos mostrarás lo que hay en tu corazón. No venimos delante de ti para darte consejo. No venimos delante de ti para cuestionar lo que haces. Nos humillamos delante de ti en esta hora porque somos asombrados por las riquezas de Dios, por la grandeza de Dios, por la majestad de Dios, por la virtud de Dios, por la perfección de Dios, por la excelencia de Dios. Somos maravillados por la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
nos acercamos a ti, Jesús, porque ese es nuestro diseño y es nuestro llamado y es nuestro destino, estar cerca de ti. Imparte ahora vida sobre nosotros. Sopla tu aliento de vida sobre esta ciudad, sobre esta nación. Danos vida, Señor. Danos vida, porque toda la nación, nosotros, toda la nación, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Danos vida. Danos vida, Jesús. Rescátanos, Señor, de nuestra condición. Rescátanos, Señor, de esta prisión, de esta oscuridad, de nuestras tinieblas, de nuestra rebelión. Rescátanos, Señor, porque nos hemos levantado contra ti. Hemos decidido vivir lejos de ti. Que vivamos para ti como nación y como pueblo. Dale la vuelta a la historia de mi nación y de mi pueblo. Te suplico, mi Jesús, condúcenos ahora de vuelta al Padre. Que nuestros pies se vuelvan a ti. Caminemos en pos de Dios. Que podamos vivir la verdad declarada por el apóstol. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Sube a la barca con nosotros, como lo hiciste con los discípulos. En medio del mar que se agita, en medio de la tempestad que es amenazadora, sube a la barca, Señor, camina en medio del mar, aparece en medio de esta realidad en la que vivimos en esta hora de la historia y permítenos contemplarte y permítenos, Señor, la gracia y el gozo de recibirte en nuestras vidas, permitir que subas a la barca para que entonces venga la calma y se vaya el temor de nuestro corazón y los miedos. Esta generación sean disipados porque tú traes verdadera seguridad, porque tú traes verdadera paz, verdadera calma y reposo al alma abatida, desesperada, atribulada y sin esperanza. Sube, Señor, a nuestra barca y llévanos al otro lado. Permítenos el gozo y el deleite de descubrirte cuán valioso, cuán precioso eres tú, cuán maravilloso eres tú. Permítenos gozar, permítenos disfrutar, permítenos saborear, Señor, danos la gracia, regálanos el gozo, la alegría de encontrar en Jesucristo satisfacción para nuestra alma. Oh Dios, ayúdanos en esta hora, que estemos hartos, cansados de todo lo que hemos probado y estamos probando ahora mismo, que no eres tú. Que no volvamos a esas fuentes nunca más, que no volvamos nunca más a esos pozos, porque en ti hemos hallado la fuente de agua viva, la fuente de agua viva.
de paz, de amor, de misericordia, de gracia, de bondad, de felicidad, de alegría, de plenitud, de perfección, de santidad, de pureza. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche eres un intercesor. Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche hablas vida sobre mí. Mediador, conoces mi debilidad. Tú conoces mi andar. Los lugares donde me escondo cuando no y dices, Padre, derrama tu gracia. Hay alguien que busca tu rostro. ¿Sabes por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies, y dale tu gracia. Y dices, Padre, derrama tu gracia. Hay alguien que busca tu rostro. ¿Por qué morí? Padre, me amas a mí. Mira mis manos, mis pies, y dale tu gracia. Cristo, tú oras siempre por mí. Cristo, tú oras siempre por mí. Día y noche hablas vida sobre mí. Cristo, tú oras siempre por mí. Cristo, tú oras siempre.